De acuerdo con la defensa del presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el proceso de revocación del cargo contra el exfutbolista podría durar 2 años o más. Explicó que esto no debe inquietar al exfutbolista. Escuchemos. Pues sí, el exfutbolista dijo que tal vez este proceso durara lo que duraría su gestión, así que no le preocupa. En tanto, justamente Cuauhtémoc Blanco derramó, fíjese usted, algunas lágrimas luego de confirmar la suspensión que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal, ante el proceso legislativo que enfrenta en el Congreso local, en el Congreso de Morelos. Aquí sus palabras. Estamos cansados. Cansados y hartos y fastidiados de que siempre le mientan a la gente. Y yo no se los voy a, yo no les voy a mentir a la gente. Eso para mí es más importante que decirle las groserías que dicen. Yo me quedo con la gente. Ayer fueron cosas de tensión, de esto, pero estoy feliz, la verdad que estoy feliz. Y a esa gente, en verdad se los digo, les agradezco, hijo. Les agradezco a esa gente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.